Sí, claro, si uno gana 4-0, se va contento, entendiendo que nos falta mucho por mejorar, pero obviamente nos vamos contentos del estadio. Está contento el presidente, estamos contentos nosotros, los jugadores y la gente, pero siempre con los pies en el piso, bien conscientes de que esto apenas está empezando y que falta mucho y falta lo más difícil. Y hoy teníamos fuera a Jerry Flores, a Chaco, a Maná y una buena banca, ¿no? Entonces creo que va a haber una muy buena competencia que nos permite hacer muchas cosas. Nuestra divina afición, como ha sido el lema en este arranque, de que tenga la seguridad que los muchachos se brindan en el terreno de juego y si las cosas resultan sensacional y si no resultan, que no sea por falta de esfuerzo. Hoy, más allá del precio del boleto, es que también vino con ganas de mostrar su apoyo y su respaldo al equipo. Sí, sí, nos ilusiona. Hoy más que reencontrarse con el gol, se reencontraron con el buen fútbol. Porque hoy fue muy agradable ver inclusive a Mariano Pavone controlar algunos balones nada fáciles y dar inclusive pases. Partido malo, un partido en el que no entramos bien concentrados y contra un equipo como Cruz Azul no podemos darnos esos lujos de estar distraídos en los primeros minutos. Creo que es el peor partido desde que empezó Tiburones en primera división. Yo creo que este es el más desagradable. Esto es una lucha constante, día a día no vamos a entrar paniqueados por un partido perdido. Tenemos todavía bastantes partidos para intentar sacar la cantidad de puntos que nos mantengan en primera división.